tal, amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, con la mejor información de todo lo que se suscita dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kun y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que sintonizan la señal de UCSG Televisión. Para conocer sobre los eventos que se suscitan acá, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a continuación veamos una nueva visita a las instalaciones de la UCSG. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibió la visita protocolaria de la magíster Yanina Moneira, coordinadora zonal 8 de CENESID. En el evento estuvieron presentes las autoridades de la UCSG, Dr. Walter Mera, rector, doctora Mónica Franco, vicerrectora de vinculación, arquitecto Florencio Comte, vicerrector académico. Esta visita se desarrolla con el objetivo de promover e impulsar el Hub 58 en todo el territorio. Creemos en la juventud, creemos en los estudiantes, creemos en las capacidades. Entonces este convenio se hizo para fortalecer el emprendimiento, impulsar el emprendimiento en la juventud. Posteriormente, se realizó el recorrido a las instalaciones del Hub. Este Hub es un convenio que se originó con la CENESID y otras universidades de la zona, la cual impulsa principalmente la innovación y el emprendimiento. La UCSG forma lazos que contribuyen a su comunidad, en bien de fomentar la investigación continua, la implementación de nuevas ideas y la innovación. Y es así como conocimos los detalles sobre la visita de la ingeniera Yanina Moreira, coordinadora zonal 8 de CENESID, con el objetivo de poder trabajar en conjunto a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el bienestar de sus estudiantes. Y continuemos conociendo entonces acerca de los eventos de la UCSG. Y es que el rectorado recibió la visita del ingeniero Pablo Vaquerizo. Veamos a continuación la nota. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, creemos en la importancia de establecer relaciones cordiales para beneficio de la comunidad universitaria. El rector Walter Mera recibió la visita protocolaria del ingeniero Pablo Vaquerizo, coordinador general regional Zona 5. Bueno, la idea es aprovechar las experiencias que tienen los profesionales aquí. La Universidad Católica siempre ha sacado profesionales de calidad. Y nosotros como gobierno queremos crear programas de calidad. Las universidades, a más de la formación de profesionales, a más de la investigación, la innovación, es dar servicio y dar soluciones a las necesidades de nuestra sociedad. Construyendo una universidad con nuevas oportunidades. El ingeniero Pablo Vaquerizo, coordinador general regional Zona 5, se hizo presente en las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en una nueva visita protocolaria. Fue recibido por el doctor Walter Mera, rector de la UCSG, y se trataron diversos temas para trabajar en conjunto en el bienestar de sus estudiantes. Y a continuación, conozcamos cómo en las instalaciones de nuestra querida institución se celebraron los 15 años de la fundación de la Società Dante Alighieri. En el Auditorio Leonidas Ortega de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la Società Dante Alighieri Comitato de Guayaquil conmemoró los 700 años del fallecimiento de Dante Alighieri y el reconocimiento de los 15 años de fundación de la Società Dante Alighieri en una velada llena de recuerdos. A este evento asistieron autoridades de la UCSG y de nuestra ciudad, impulsando la cultura internacional. Y con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero continúen la señal de su canal universitario que ya regresamos. Thank you.
Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más en su informativo Agenda Universitaria. Y en esta ocasión me acompaña un invitado especial, él es el arquitecto Jorge Ordóñez, docente de la carrera de Arquitectura. Y vamos a conversar sobre la carrera, vamos a conversar sobre la facultad y sobre todo sobre un evento que se viene para los estudiantes donde van a estar participando, denominado Recreo Vía. Muchísimas gracias, arquitecto, por estar con nosotros hoy en Agenda Universitaria. Muchas gracias por la invitación. Comenzamos hablando entonces un poquito acerca de, creo que es lo más reciente, Recreo y Vía, de qué se trata y cómo están participando nuestros estudiantes. Bueno, buenas tardes. Es un evento patrocinado por la ATM y el municipio de Guayaquil en conjunto con la Mesa de Movilidad. La idea de este evento es darle al peatón la facilidad que pueda moverse por la calle, en una calle que está cerrada, la Isidro Llora, para que puedan hacer actividades lúdicas, andar en bicicleta, caminar, hacer deportes. Y lo está haciendo cada dos domingos de octubre hasta el mes de noviembre y diciembre. Pero ellos nos han invitado para que participemos ahora en octubre con stands de la facultad, que los estudiantes propongan actividades de juego, de distracción, de aprendizaje para la gente que va a estar ahí. ¿Cómo ha sido también la preparación de los estudiantes para participar dentro de Recreo y Vida? En conjunto con la arquitecta Gilda San Andrés, se ha estado trabajando desde hace 3 semanas con los chicos para el diseño y construcción de estos elementos y estas actividades que se van a hacer. Ya esta semana estamos haciendo los últimos detalles y este domingo comenzamos a participar ahí. Ah, perfecto, es bastante reciente entonces. Sí, sí. Bueno, entonces cuéntame un poquito cómo se viene también, ya es el domingo, ¿qué vamos a poder observar dentro de los stands que tiene justamente la Universidad Católica de Santiago de Quillota? La idea es que la gente que participe ahí o que pase por ahí juegue, haga actividades de aprendizaje, de laberintos, de recorridos, de hacer un mural con post-its. La verdad es que va a estar súper interesante, invitamos a la gente que pueda ir y participe. Justamente antes de comenzar el programa yo le decía, arquitecto, que me hace acuerdo a un evento donde participan también nuestros estudiantes junto con los docentes de la Facultad de Arquitectura. Y usted me decía que en base a esto es que ustedes los invitan a este evento. Claro, la facultad desde el 2015 ha propuesto una actividad que se llama Parking Day. Parking Day es una actividad mundial que se da en septiembre y la hemos estado realizando todos los años. Desde el año pasado contamos con el apoyo del municipio. Y ya al ser el segundo año que se hizo esto, nos han invitado para que también participemos en este otro evento. Vieron que había una buena respuesta, que la universidad y la facultad y los estudiantes están comprometidos con las actividades que estamos haciendo. ¿Qué significa también para la facultad que sea tomada en cuenta todo el trabajo que están haciendo y que sean invitados a ese tipo de eventos? La verdad es que nos hace muy bien y los estudiantes se sienten muy, muy felices porque se ve que su trabajo y todo su esfuerzo no solo es apreciado por la gente de la universidad, sino por las utilidades de la ciudad y la gente que va a estar participando. Correcto. ¿Y de qué manera también les sirve a los estudiantes que van a estar participando en Recreo Vía para su desarrollo también dentro de la carrera? ¿Cómo lo podríamos también relacionar, arquitecto? Claro. No solo que se les cuenta como horas de prácticas profesionales a los estudiantes, perfecto, sino que también llevan a cabo todo lo que han aprendido en la facultad. Porque no solo es de hacer algo puntual, sino que se diseña y se construye todo lo que se está realizando.
Me imagino que también han de estar muy emocionados ellos de poder volver a verse. Sé que después de tanto tiempo que hemos estado alejados, para ellos el poder trabajar de nuevo presencialmente va a ser bastante bueno. La verdad que sí. Como estamos, como el llamado fue ahora en vacaciones, se hizo una convocatoria de estudiantes y la verdad que tuvo buena acogida y tiene que ver por eso. La gente, los estudiantes se quieren ver de nuevo, obviamente bajo todos los protocolos de seguridad, pero hay un entusiasmo de verse de nuevo y hacer cosas juntos como lo hacían antes de la pandemia. Arquitecto, ¿quiénes son los estudiantes que van a participar de esta convocatoria que hicieron? Son de séptimo y octavo ciclo de la carrera, de los últimos años que van a trabajar. ¿Por qué va dirigido hacia ellos? Justamente la materia que dirige el arquitecto de San Andrés es esa de ahí, entonces se ha convocado a estos estudiantes. Pero igual también hay estudiantes de otros ciclos que están interesados en trabajar y se les ha dado la bienvenida. ¿Cómo fue también el proceso de convocatoria? ¿Cómo fue el tener que llamarlos? Hay un detalle bastante importante. Recién vamos a entrar a clases el lunes. El lunes. Y estamos en periodo de vacaciones y aún así los chicos dijeron, yo quiero. Sí, hay un entusiasmo. Han visto que las otras actividades que se han hecho años anteriores han resultado, les ha gustado, han estado ahí. Y la convocatoria se hizo por redes sociales. Se convocó estudiantes que estén interesados en este tipo de trabajo y nos escribieron y en conjunto con la arquitecta de San Andrés se ha hecho con éxito. Recordemos también exactamente, arquitecto, dónde van a estar ubicados, cómo puedo hacer si yo quiero visitar también el stand de la Universidad Católica. Va a estar justamente en el Silo Ayora, diagonal a La Española. ¿En qué días? En el Partido Central, el domingo de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Perfecto, con esta información entonces nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando con el arquitecto también acerca de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG, así que no se despegue que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria y ya estábamos conociendo las actividades que realizan nuestros estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG. Vamos a seguir conversando con el arquitecto Jorge Ordóñez, docente de la carrera de arquitectura. Y siento que en el marco de lo que estamos conversando también es importante, arquitecto, mencionar que estamos en periodo de admisiones aún. Aún hay tiempo de poder estudiar la carrera de arquitectura. Si le pregunto a usted como docente de la carrera y también que es parte de las actividades que realizan nuestros estudiantes, ¿por qué sería una buena idea, si es que yo quiero estudiar la carrera de arquitectura, estudiarla en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? Lo que podemos brindar para todos es que los estudiantes siempre van a estar comprometidos y van a actuar siempre en actividades relacionadas a su carrera. Okay. Tenemos el Parking Day, tenemos el Recreo Vía, siempre hay proyectos que nos involucramos con la comunidad y salimos de la ciudad. Bueno, antes de la pandemia había viajes académicos con los estudiantes relacionados a la materia y a los talleres de proyecto arquitectónico. Entonces, creo que es una facultad que se distingue de las demás porque el estudiante tiene un rol protagónico en las actividades que se proponen y en las cosas que se hacen en la facultad. La Facultad de Arquitectura y Diseño también es una facultad bastante activa. Todo el tiempo tienen actividades donde involucran no solo a los estudiantes, también a los docentes y participan entre ellos. Y muchas veces sus graduados también dan fe de todo lo que se hace en la universidad y por eso luego regresan. Claro, hay una actividad que se llama Aula Abierta Arquitectura, en la que se invitan a profesionales, arquitectos del Ecuador,
para que den conferencias, pero siempre damos preferencia a ex graduados de la facultad, para que aparte de contar su experiencia profesional, cuenten cómo les ha ido después de graduarse. Entonces los estudiantes sí valoran eso porque ven que todos los graduados se van posicionando en algún punto, no solo en el país, sino que también en el extranjero, porque también ahora en pandemia hemos logrado hacer webinars con gente graduada de la Católica que vive en el extranjero. Entonces se valora mucho eso. Hay estudiantes que recién salen del colegio y no saben qué estudiar arquitecto y muchas veces tal vez tienen las cualidades que tiene que tener un arquitecto, pero no lo saben. ¿Cuál podría ser tal vez una señal que arquitectura podría ser la carrera para mí? Claro, la gente confunde o piensa inicialmente que arquitectura es para gente que sabe dibujar o solo le interesa dibujar. Okay. La arquitectura es una carrera que resuelve problemas a través del diseño. Entonces, hay gente que se dedica a esto, que le gusta resolver problemas de toda índole. En nuestro caso, nosotros resolvemos problemas de habitar, de cómo darle a una persona un espacio para que lo habite, para que lo use. Y creo que eso haría que la gente se decida por nuestra carrera o por esta profesión, más que todo. Nosotros resolvemos problemas a través del diseño y le mejoramos la vida a la gente y a la ciudad. Si yo estudio tal vez la carrera de arquitectura, ¿a qué me podría dedicar? Yo sé que hay especializaciones, que luego puedo hacer maestrías, entre otras cosas. ¿A qué podría dedicarme y cuál es el campo laboral que yo voy a tener si estudio arquitectura? Nosotros tenemos un campo laboral súper extenso y es algo que se habla siempre con los estudiantes. Desde el que solo quiere diseñar, el que solo quiere construir edificios, casas, hospitales, no se puede, tiene un campo amplio solo en la construcción. Okay. Por tipologías, vivienda, edificios de gran altura, o diseñar juguetes, o escribir, o fotografía arquitectónica, la parte de presupuestos, la parte de legislación de la construcción. O sea, tenemos un campo súper amplio, incluso a carreras muy cercanas, diseño de interiores, arquitectura de interiores. Algunos también estudian diseño gráfico, que también nuestra facultad tiene esa carrera. Entonces, el campo es súper amplio porque, como le decía, es una carrera que nace a partir del diseño y el diseño abarca una cosa muy universal. Hablando también de la malla curricular, uh-huh. Sé que es una de las razones también porque muchos de nuestros estudiantes deciden la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil como la institución donde estudiar la carrera de arquitectura. ¿Cómo está compuesta? ¿Hacia dónde va dirigida? ¿Cuál podría ser tal vez ese factor que la diferencia de otras propuestas que hay en otras instituciones? Nuestra carrera tiene una distinción especial que los estudiantes salen con preparación para inmediatamente poder afrontar el mundo laboral. Hay una formación estricta en el diseño arquitectónico, hay una formación estricta en la parte estructural, tenemos muy buenos profesores de diseño estructural, ingenieros civiles y calculistas que lo hacen muy bien y que siempre nos apoyan en nuestras materias de taller arquitectónico. Y creo que eso es un plus que otras facultades no lo tienen. Y sobre todo que se involucren con la sociedad. Creo que nuestra facultad trabaja mucho con actividades de vinculación con la sociedad y eso se valora mucho a la hora de salir de la facultad. Hablando también un poquito acerca de los docentes que forman parte de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la carrera de arquitectura, ¿cómo están conformados? ¿Quiénes son aquellos que imparten sus conocimientos a nuestros estudiantes? Lo bueno es que la planta docente actual de la facultad somos en su gran mayoría profesores que fuimos estudiantes y graduados de la facultad. Perfecto. Entonces hay una amistad de por medio y creo que eso le ha dado mucho, mucho valor a la facultad. O sea, las actividades que se realizan, hay mucha cordialidad y se planifican desde el más estricto sentido, incluso de la amistad, y creo que eso ha dado un buen resultado. Usted fue graduado de la Universidad sí. Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Qué lo hizo también regresar para poder dar clases en su alma mater? Hay una cosa que cuando ya me gradué, comencé a trabajar en el estudio de un arquitecto que fue profesor mío, y él daba clases. Entonces, después de trabajar con él, después del horario laboral, le decía, arquitecto, lléveme como ayudante de cátedra a la facultad, y me llevaba. Entonces, de ahí comenzó el gusto por enseñar. Y después me fui a hacer mi maestría, regresé y comencé a dar clases. Creo que también eso es un beneficio, el conocer cómo se desarrollan las cosas, el haber salido de la universidad. Uh-huh. Qué mejor manera que aprender de las personas que aprendieron de la gente de la Universidad Católica uh-huh. de Santiago de Guayaquil. Y antes de finalizar, también me gustaría que extienda la invitación a esta actividad tan importante que se va a dar, que es Recreo Vía. Uh-huh.
donde van a estar participando nuestros estudiantes. Sí, invitamos que desde aquí hasta diciembre se va a dar esta actividad en Isidro Ayora cada dos domingos. Va a ser este domingo 18, aquí en dos semanas se va a estar dando hasta el mes de diciembre. Así que los invitamos a todos para que participen, hagan deporte, pasen en familia y que nos visiten al stand de la Católica. Y además estamos en periodo de admisiones, arquitecto, así que también hacer la invitación a aquellos que quieren sumarse a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los invitamos a que se inscriban a la carrera, una de las mejores facultades de arquitectura del país. ¿Por qué estudiar en la UCSG? Usted como graduado, yo siento que también es importante tener esa experiencia de parte de un graduado de la universidad. ¿Por qué estudiarla siendo graduado en nuestra UCSG? Aquí se da mucho valor al estudiante y a sus necesidades. Y creo que en la facultad y en todas las facultades de la universidad se valora eso. Actividades que tal vez podrían impulsar a nuestros estudiantes que recién salen de colegio a que quieran sumarse a esta carrera. Que nos vayan a visitar, van a ver todo lo que se hace en la facultad. Que visiten nuestras redes sociales y que vean todo el trabajo que se hace. Yo tenía conocimiento también de que durante la pandemia se realizaron todo tipo de conferencias para poder expandir los conocimientos de nuestros estudiantes y tuvieron la oportunidad de hablar con gente que no se encontraba justamente dentro del país, sino que se extendió esta red y pudieron hablar con profesionales del exterior. Sí, eso fue muy bueno. Aprovechar de que no estamos en la presencialidad y tener contactos con profesores conocidos que viven afuera y que podían aportar a nuestros estudiantes resultó muy bien, porque ahorrarnos un pasaje de un profesor que venga para acá, poderlos contactar en cualquier momento y que dé clases y una charla a todos los estudiantes fue súper bueno y creo que ellos lo agradecieron mucho. Sin duda es una gran oportunidad entonces poder conocer sobre esta prestigiosa carrera de la UCSG. Muchísimas gracias, arquitecto, por acompañarnos en Agenda Universitaria. A ustedes, muchas gracias. Y todos ya quedan invitados entonces a que se unan a Recreo Vía para poder conocer más sobre la carrera de arquitectura y todas las actividades que hacen en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Con esta información nos despedimos, amigos de UCSG Televisión. Mi nombre es Paula Kuhn, continúe en la sintonía de su canal universitario.